dicen mis niños, nos dicen los muchachos de los toros, que si les dan permiso ahí, con los ositos que están arriba, con los ositos los niños, el de rojo, el de rayadito, el chimuelito que está allá, también, con los ositos van a ser, nos vaya a lastimar un toro, de allá arriba se ve estupendamente bien, más abajo, más abajo. Como dicen en mi rancho, bájense para abajo. Muy bien, vamos a otra monta. Están cabrones los pegazos, están cabrones los pegazos, están defendiendo como gatos boca arriba los pegazos, están defendiendo como gato boca arriba, pero aquí viene Belleza Negra, es un toro muy peligroso, y ya lo que nos decía hace un rato, si está muy pegado al corral, tantito de para atrás, porque ese toro es muy pateador, el toro, cuidado, es peligroso, pues, lo conocemos. Si este toro negro, Belleza Negra de Rancho Mirador, ven que está reparando a vueltas aquí, o ven que está reparando a vueltas allá, o está reparando a vueltas allá, muy pegado al corral, por favor, quiten a los niños, quiten a las niñas, quiten a las señoritas, y pongan a las suegras. Hay suegras aquí. Usted es suegra, señora. Usted ahí se queda, entonces, usted no se vaya. Usted ahí se queda. Qué chulada. Oiga, los veo muy tímidos aquí, como preocupados. Relájense. Vamos a ver si gritan aquí. Colonia Cuba, ¿se llama aquí? Colonia Cuba, ahí va. A la de tres, una, dos, tres, escándalo, Colonia Cuba. Grito de Tlapa, Guerrero. El grito de los fuereños. Nadie, ni fuereños, ni de Tlapa, ni de Cuba. ¿Cómo se serán estos? Han de ser de Brasil, han de ser de otros países. Aquí está este jinete. Después de la monta número 6. Después de la monta número 6, porque ya el jinete tiene las espuelas puestas, el charro, vamos a regalar los balones, digo, los sombreros. Y cuando le estemos poniendo la grapa al toro, porque se tarda un poquito la grapa, va a entrar el niño a cantar, ¿eh? Vámonos, aquí viene la monta. Ponte las espuelas otra vez, primo, ya cambiamos de planes. El cachorro de Jalapa va en la monta número 6, después de la monta número 6, regalamos los sombreros. Venga, aquí está, metiendo la mano al fuego como queriendo pelear. Le bajaron a la Belleza Negra que no había podido bajar, pero la trajo Rancho Linaloe, papá. Échale solecito para que amarre, échale solecito, se va a prender el cerro, me gusta, para que llegue lejos. Se están poniendo hijos los pegazos, ¿eh? Se está poniendo bueno el asunto, venga. Pero aquí viene Belleza Negra. Música, música, maestro. Aquí viene, brindada para todos y brindada para todas. Malboro, el camino está despejado, Malboro viene con todo, las líneas están libres, Malboro va con todo, ahí les va otra monta, chato, vuelta, entre monta y baila, entre baila y monta, aquí va, venga, venga, este trae su estilo, mira, también son todos, salen rapidísimos. El jinete no tuvo tiempo ni meter la mano al fuego, papá.
porque esta belleza negra salió con todo y viene más negro que la noche. Y el relampagueantemente ni lo alcanzó a ver el Malboro de San Martín. Y aquí, como dijo mi abuela, aquí el que no corre vuela. Pónganse cabrones, viene ahora el tango para el Zarco. O no sé quién lo vaya a montar este famoso tango, lo que sí es cierto de que viene el tango de Rancho La Palma. Y allá en el escenario pues hay música y estilo, hay mucho ambiente en el escenario. El loco del Tozumba, de Chazumba el loco. Vámonos con música, maestro, venga, dice, órale. A ver, pues tenemos tomando los temas por ahora a toda la Rosita que está pisteando esta noche. ¿Dónde está la raza que está pisteando de Tlapa? ¡Péguense un grito! No hay. Las mujeres que están pisteando, ¿dónde están esta noche? Las mujeres que están pisteando, péguense un grito. Poquititas, arrancamos pues, compadre, con más de los temas esta noche. Mucho cariño para todos ustedes. ¡Feliz! Churradones, igual que todo el público, los veo pachurradones. Relájense, respiren profundo. Hoy los de Coppel no cobran. Silencio todos, así son aquí en Tlapa. No gritan aquí, no, no son escandalosos aquí, ¿verdad? No son escandalosos aquí. Las chelas, a ver, aquí está un galán que quiere chelas. No hay cubeteros. Si no hay cubeteros, pues no van a llegar las chelas. Aquí viene ya. Bien, vamos a hacer la luchita otra vez. A ver si de casualidad responde el público. A la cuenta de tres vamos a hacer un escándalo. ¡Una, dos, tres, escándalo! Ah, bueno, siempre todos sí. Aquí viene ese chaparro, mire. ¡Venga!
niño se le quitó el loco. Y él salió con tubo este tango. Empezaba apenas el baile grande y el loco de repente lo perdimos. Pero viene una monta que va pues de obsequio para todos ustedes al estilo grapa. Porque el compromiso eran 10 y dijo el compa genio de Rancho Linaloe. Pues vamos a dar un piloncito al presidente y a su público. Y el toro se llama el Goliat y va a grapa. Viene entonces para cachorro de Jalapa. Y mientras le acomodemos la grapa, que el niño que va a cantar vaya preparando su pista. Si es que va a cantar con pista, porque mientras le ponemos la grapa al toro, y ya ven que se tarda un poquito a poner la grapa, puede echarse unas dos rolitas el niño. A ver dónde anda, por aquí cerquita del cajón, el chavalín. Pero mientras, vamos a ir allá en el escenario con música. Tenemos mucha fuerza musical. Venga, líder. Sale, mis amigos, vamos a continuar con más de los temas esta noche. Queremos saludar a todas las mujeres que vienen solteras. ¿Dónde están las mujeres que vienen solteras? Que levanten la mano. Tenemos mujeres solteras esta noche. Arriba las manos, mujeres solteras. Somos cuatro nada más. Los hombres que vienen solteros, arriba las manos. Los hombres trabajadores. Los hombres fieles, ¿dónde están los hombres fieles de Napa, Guerrero? ¡Peguen su grito! No hay, compadre. Estamos, compadre, nos invitamos a bailar. Nadie va a pensar en ti mejor que yo, mi amor, esta noche, dice. Que venga a deleitarnos con una o dos melodías. Y bueno, pues ponga la pista y lo presentamos, Eddie Perino. Con ustedes, Eddie Perino, música, maestro. Aquí viene la pista de Eddie Perino con todos ustedes. Vamos a brindarle un aplauso al señor del milagro. No sé cómo se llama, la verdad. Señor de misericordia, regálenme un aplauso fuerte. Ahí está dando un respeto, dando también gracias por invitarnos, presidente. Y le pueden subir un